Hola mortales, ha sido una gran travesía a través del lore de Legacy of Kain, y como todo lo bueno no dura siempre, para terminar mi saga de videos de este grandioso videojuego, y tengo la fe de que en un futuro lejano veremos algo, aquí les traigo algunos de los contenidos cancelados que no lograron ver la luz, pero se tenían sus conceptos, espero lo disfruten. Legacy of Kain: The Dark Prophecy fue un juego cancelado de Legacy of Kain desarrollado por Ritual Entertainment con la ayuda de Crystal Dynamics para el editor Eidos Interactive en 2004. Fue concebido como el sexto juego de la serie como secuela directa de Legacy of Kain: Defiance. Dark Prophecy volvía a contar con Kain como protagonista jugable y exploraba la mitología de Hilden y el reino de los demonios en mayor profundidad. Una demo técnica ambientada en el bastión de Malet que regresaba de Blue Domain Legacy of Kain ha sido creada antes de que cesara la producción. Eidos Interactive nunca anunció oficialmente Dark Prophecy y puso fin a su desarrollo en una fase temprana en un plazo de 3 a 6 meses. Varios artistas de Ritual Entertainment publicaron posteriormente material del proyecto en sus portafolios en línea que fueron ampliamente difundidos por Divine Shadow y Mama Robotnik, fan de Legacy of Kain entre el 2008 y 2012. El director artístico de Defiance, Daniel Cabuco, también describió las contribuciones de Crystal Dynamics al título en su foro personal. Con la cancelación del proyecto, la serie quedó en suspenso hasta que Square Enix intentó producir un nuevo juego, Legacy of Kain: Dead Zone, a finales de la década. Kain iba a ser el personaje principal del juego que se desarrollaría en gran parte en el reino de los demonios y avanzaría en la historia de los Hilden, el señor de los Hilden y Janos Oldrim. Las plataformas a las que iba dirigido eran PlayStation 2, Xbox y Microsoft Windows. Poco se sabe sobre los acontecimientos que habría conllevado el juego, aunque el arte conceptual sugiere que, de forma similar a Legacy of Kain: Defiance, podría tratarse de historias paralelas en las que el jugador cambiaría entre dos encarnaciones de Kain en la cuarta línea temporal. En su yo más joven, posterior a Blue Domain 2, y su encarnación más anciana, posterior a Defiance. Realmente esto me suena interesante siendo una gran fan de Kain, y es una lástima. Las imágenes en 3D del artista de entornos Jason Mook muestran capturas de pantalla del motor de Defiance en las que se ve al anciano Kain atravesando una fortaleza nevada poblada por armaduras animadas. Una actualización posterior de su sitio web confirmó que el lugar en cuestión era el bastión de Malik. En su portafolio también aparecen capturas de pantalla de una demo técnica ambientada en una estructura similar a un castillo. Una multitud de imágenes conceptuales de los hermanos Gastón descubiertas en el 2010 muestran varios demonios y Hilden masculinos y femeninos. Los Hilden son notablemente diferentes de su representación en Blue Domain 2 y la mayoría de ellos se parecen a las formas más hermosas de su raza antes de la encuadernación. En julio de 2010, Divine Shadow de Centerry presentó otros numerosos portafolios de Ritual Entertainment. En el portafolio en línea de David Demarek se descubrieron imágenes de varios trajes de armadura de estilo sarafán. Cada traje sucesivo se asemeja más a la anatomía de Hilden. El sitio de Richard Gray muestra obras de arte que se asemejan a Ariel y la forma de Kain como lobo. En respuesta a las preguntas de los fans en 2012, Daniel Cabuco reveló algunos de los detalles que se estaban considerando para el título, comentando que la idea original era que se trataba más de Kain yendo al reino de Hilden y dándoles una paliza de muerte al señor Hilden y a Janos. Sobre el tema de los personajes jugables, Cabuco confirmó que estaban decidiendo si el Kain posterior a Blue Domain 2 sería jugable. Un disfraz activado por la luz del sol o parte de otra historia de doble protagonista con el Kain anciano en el reino de los demonios ayudando a su desconocido yo más joven en el reino material. Llegando incluso a insinuar que Kain podría haber conocido a su yo de Blue Domain en combate como parte de una de las trampas de Mobius. También explicó que Ritual había propuesto una forma de invocar a Raziel desde la Segadora, pero fue una propuesta rechazada por la delegación de Crystal. La noticia básica que trajeron fue que Soul River era la historia de Raziel y terminó con Defiance. En pocas palabras, no traerían más a Raziel y ya tiene su final. Otros personajes eran Borador, que también podría haber sido invocado, y Janos, aunque su papel y destino no estaban decididos. Cabuco también insinuó que la profecía oscura habría supuesto un regreso a la época de Soul River.
¿qué te pareció el concepto de Legacy of Kain de Dark Prophecy? Definitivamente me hubiera encantado siendo fan de Kain. Hubiéramos podido ver el reino demoníaco más extendido y conocer más de su lore y los Hilden. Legacy of Kain: Dead Son, también conocido por su título inicial Legacy of Kain: Savage Messiah o por su nombre en clave Blood Cuth, fue un juego cancelado de Legacy of Kain. Fue el segundo de los dos intentos fallidos de Eidos Interactive de Square Enix Europe de crear una sexta entrega de la serie. El primero fue Legacy of Kain: The Dark Prophecy. Dead Son fue desarrollado por Climax Studios entre el 2010 y 2012 con la supervisión del editor y desarrollador original de la serie, Crystal Dynamics. El proyecto multijugador War of Nosgoth se encargó a Fusionix. Descrito como un reinicio dentro de la continuidad, el juego iba a estar protagonizado por Gain Asher, un nuevo vampiro protagonista, e introduciría una nueva era en el lejano futuro de Nosgoth. El formato previsto para el juego cambió en repetidas ocasiones durante el desarrollo. En su forma final, fue concebido como un título de lanzamiento para PlayStation 4. El proyecto de acción y aventura no fue revelado al público y fue cancelado en secreto en 2012 por Square Enix Europe, a pesar de una cantidad significativa de trabajo completado. En 2013, tras un anuncio del juego multijugador Nosgoth, un miembro de la comunidad de Legacy of Kain, Divine Shadow y Mamá Robotnik, hizo pública una gran cantidad de información y medios del juego desechado procedentes de contactos en Climax Studios. Su investigación afirmaba que Nosgoth se había originado como el modo multijugador de Dead Zone y que reutilizaría algunos de los activos del juego para un solo jugador. El director de comunidad de Square Enix Europe, George Kellion, reconoció oficialmente la cancelación del proyecto afirmando que no era el juego adecuado en el momento adecuado. ¿Tendría razón al hacerlo? Supongo que nunca lo sabremos. En su post, Divine Shadow proporcionó los activos cuya relación con Legacy of Kain: Dead Son había podido verificar, incluyendo varias imágenes, renders, texturas y video de animadores, uno de ellos con actuación de voz. También confirmó que el storyboard de Richard Buxton se había producido para el proyecto. Era para un tráiler CG que nunca se hizo. Poco después, otro miembro anónimo del personal de Climax Studios proporcionó capturas de pantallas adicionales del combate. Legacy of Kain: Dead Son estuvo en desarrollo durante más de 3 años, si se incluye la preproducción. Apenas ha pasado un año desde que se canceló y previó que en los próximos años veremos mucho más de los trabajos de que se hizo en él. Confirmó que Legacy of Kain: Dead Son había sido un proyecto en desarrollo. Rebatió la veracidad de algunos detalles indeterminados revelados por los desarrolladores de Climax Studios y ofreció otra serie de imágenes relevantes. Aún así, Kellion dijo que sería poco probable que Square Enix divulgara voluntariamente mucha más información sobre este juego cancelado, incluso después de la futura revelación formal de Nosgoth. Se indicó que la trama implicaba a Kain matando a su yo más joven para limpiar los pilares. Esto a su vez había dado lugar a una nueva línea temporal con Nosgoth restaurado. Más tarde, se reveló que se trataba de una estratagema que se habría hecho creer a los jugadores y que Kain habría fingido suicidarse regresando a mitad de la historia. No está claro cómo se relacionarían estos elementos de la trama con el argumento existente, ya que en primera vista tanto el suicidio en sí como la restauración del suicidio fingido parecen contradecir elementos clave de la lógica de la serie original, concretamente los mecanismos relativos a los cambios de línea temporal paradoja fatales y las medidas necesarias para restaurar los pilares. Según la fuente de Divine Shadow, Legacy of Kain: Dead Son no era un reinicio. Existía dentro de la continuidad establecida de Legacy of Kain. Su historia para un jugador iba a tener lugar en el futuro lejano de Nosgoth, en un periodo de tiempo desconocido, incluso posterior a los acontecimientos de Soul River. Así lo había ordenado Square Enix, al igual que el desarrollo de un nuevo personaje principal. Legacy of Kain: Dead Son iba a introducir a los devotos Saradin, una nueva subraza de vampiros de piel azul con la capacidad de devorar almas y cambiar entre los reinos material espectral. El vampiro Saradin Gain y el humano Asher serían los protagonistas del juego. Sus almas, unidas por un fenómeno accidental, emprenderían, al igual que Kain y Raziel antes que ellos, un viaje que, aunque inicialmente motivado por la venganza, se intensificaría hasta decidir el destino de Nosgoth en su conjunto. Gain era un vampiro Saradin y el protagonista conjunto del juego. Gain y Asher iban a unirse como una entidad única, un alma humana en control de y atrapada en un cuerpo vampírico. Aunque Asher era el huésped principal del ser, Gain conservaba su influencia y aportaba una perspectiva vampírica.
Asher, el coprotagonista, un humano asesinado por Gain cuya alma quedó atrapada en el cuerpo de su asesino. El cuerpo de Asher fue atacado y destruido después de su transformación, lo que le dio la motivación para buscar a los culpables. Se dice que también estaría incluido el dios anciano y su participación sería muy probable para este juego cancelado. Nosgoth es un juego de acción multijugador free to play cancelado desarrollado por Psyonix y publicado por Square Enix Europe para Microsoft Windows. El proyecto comenzó a probarse públicamente en el 2013, entró en fase de beta abierta en el 2015 y permaneció en producción hasta su cierre en el 2016 antes de su lanzamiento formal. Siendo el primer título relacionado en Legacy of Kain en aparecer oficialmente en casi una década, Nosgoth atrajo la controversia en su revelación al público con críticas centradas en su alejamiento conceptual de la fórmula narrativa de la serie. Poco después de su anuncio se descubrió que el spin-off se había originado como el compañero multijugador de un proyecto tradicional para un solo jugador de Climax Studios, Legacy of Kain: Dead Zone, cancelado en el 2012. Sin embargo, Square Enix Europe declaró que el producto final sería en gran medida independiente de Dead Zone. La historia del juego cubriría las lagunas existentes en los acontecimientos iniciales de Legacy of Kain: Soul River, que implicaban una guerra entre los vampiros del Imperio de Kain y sus adversarios humanos. Los jugadores controlaban a ambas razas en varios modos de juego por equipos, compitiendo para conseguir puntos, acumular monedas, ganar experiencia y ampliar su inventario en cada partida. Explicando la cancelación, el equipo de Nosgoth describió que ha sido un placer construir este juego con vuestra ayuda, pero finalmente su audiencia no ha crecido lo suficiente como para mantener las operaciones en curso. Nosgoth narra un lapso de tiempo previamente inexplorado en los acontecimientos de Soul River, los siglos transcurridos entre la ejecución de Raziel y resurrección de Raziel, ambos acontecimientos descritos originalmente en la introducción de Legacy of Kain: Soul River. Desde el colapso de los pilares y la Guerra Santa, la oprimida población humana de Nosgoth se ha labrado una dura existencia entre la esclavitud y el exilio, relegada en gran medida a la vida como alimento en las granjas de sangre. El emperador de la Tierra Kain y el Consejo reinan sobre las tierras centrales con sus clanes vampíricos. Los lugartenientes supervivientes de Kain se quedan para dirigir el decadente reino, pero sucumben rápidamente a la desconfianza, las luchas internas y finalmente a la guerra civil. La progenie sin líder de Raziel o Razielin se convierten en víctimas de persecución de sus hermanos y ahora sin el control del liderazgo de Kain, el clan se enfrenta al clan. Los humanos de Nosgoth aprovechan el creciente estado de agitación y distracción entre los vampiros para escapar de las granjas de sangre, reavivando su propia civilización. Reconstruyendo ciudades y recuperando habilidades a lo largo de cientos de años, los esclavos humanos llegan a representar una amenaza cada vez más creíble para la raza vampírica. Forman un ejército y comienza un ataque devastador contra los puestos avanzados de sus enemigos. Los clanes resuelven sus disputas y se reúnen en una tensa alianza para sofocar la insurgencia. Comienza entonces una nueva guerra entre ambas razas por el dominio de Nosgoth. Las ubicaciones que se utilizarían para este juego serían Avernus, el Edén Oscuro, el Gran Mar del Sur, Meridian y el territorio del clan de Turel. Nosgoth emplea un sistema de jugador contra jugador en el que cada partida consta de dos rondas. Los equipos están formados por personajes asignados a una de las dos razas, vampiros diseñados en torno al combate hack and slash o humanos cuya jugabilidad se inspira en los shooters en tercera persona. Entre ronda, los equipos cambian para controlar a la raza contraria y el equipo que acumule más puntos luchando contra sus homólogos gana la partida. A continuación, estas serían las opciones de juego. Combate a muerte por equipos. En el Deathmatch por equipos, ambos equipos, vampiro y cazador de vampiros, tienen 4 combatientes y luchan entre sí con el objetivo de conseguir más muertes que el equipo contrario, máximo de 30. El juego tiene 2 rondas en las que cada equipo juega tanto como los vampiros como con los cazadores de vampiros. El juego termina cuando finalizan ambas rondas y el equipo con la puntuación total más alta es declarado vencedor. Nuevo recluta, lo mismo que Team Deathmatch, pero especializado para jugadores nuevos y de menor nivel. En varias ocasiones se establecieron diferentes límites para mantener el modo para los jugadores más nuevos. Modo asedio, el segundo modo activo disponible solo cuando las clases superan el nivel 10, es el modo asedio, que se centra más en capturar ubicaciones. Los humanos deben llegar a ciertas zonas del mapa marcadas por torres de asedio especiales y una vez ocupadas, comienza una cuenta atrás durante la cual el equipo debe defender la zona de los ataques de los vampiros.
Una vez que el temporizador se ha agotado, los humanos son recompensados con 5 puntos por capturar una zona. Por el contrario, para ganar puntos, los vampiros deben matar al mayor número posible de humanos. Una actualización del modo asedio en la que, en lugar de matar humanos, los vampiros deben impedir que los humanos capturen un punto de asedio en un tiempo determinado. Capturar el cuerpo. Una variante de capturar la bandera en la que el equipo de vampiros debe arrastrar un cadáver con mucho peso hasta un punto determinado del mapa mientras los humanos intentaban impedírselo. El trasfondo era una maldición de sangre lanzada por la clase de los profetas. 5 versus 5. Tal como lo dice el título, una variante más intensa del combate a muerte por equipos con 5 jugadores en cada equipo. Ligas. Partida competitiva a muerte por equipos que clasificaba a los jugadores y los colocaba en los escalafones de la liga tras la partida, subiendo o bajando su posición en función de su rendimiento y la de su equipo. Los que ocupaban los 100 primeros puestos clasificados como eternos podían obtener premios en metálico. Hubo varias variantes y generalmente con pequeños cambios en las reglas, sobre todo en la cantidad de jugadores que podían participar. ¿Y bien? ¿Qué te parecieron estos juegos cancelados? En mi opinión personal, me llamó más la atención el Dark Prophecy por su historia adentrándose al reino demoníaco con los Hilden. Esperemos que en un futuro se pueda recuperar esta excelente franquicia como se lo merece, ya que la historia todavía tiene mucho que ofrecer. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Pepitos.